Huawei, líder en infraestructura TIC y dispositivos inteligentes, busca impulsar el crecimiento de los negocios basados en la nube en Latinoamérica y el Caribe, con su estrategia Todo como servicio y el concepto de aplicaciones nativas en la nube. Cloud Native es un modelo dinámico en metodología ágil en y para nube, centrada en automatización de tareas, microservicios y otras herramientas. En América Latina, Huawei Cloud tiene presencia de norte a sur con tres regiones, en México, Chile y Brasil, y zonas locales en Argentina y Perú. Además para 2023, Huawei Cloud inaugurará dos nuevas zonas de disponibilidad en la región, un nuevo data center para nube pública en Chile y un nuevo punto de presencia en Colombia. Estamos comprometidos a construir una red global que permita acceder a los servicios de Huawei Cloud en 50 milisegundos desde cualquier parte del mundo. Todo en la nube, todo como servicio en la nube. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es David Cruz. Soy arquitecto senior en la región para Huawei Cloud, ya trabajando con Huawei Cloud por los últimos dos años. Nuestra plataforma se llama Model Arts y ahora vamos a comentar eh, sobre las características que tenemos y nuestra oferta sobre estos servicios de inteligencia artificial. Sí. El día de hoy vamos a poner esta agenda sobre la mesa, vamos a hablar sobre los, eh, cuál es el punto de vista de inteligencia artificial desde Huawei, las características que tiene esta plataforma y los principios de diseño que la rigen. Posteriormente vamos a ver las mejores prácticas incorporadas, algo de los, eh, de los casos que ya tenemos dentro de la región ¿sí? con la tecnología de Huawei y finalmente les voy a dar una, una demo ya ejecutando este, la inteligencia artificial dentro de la plataforma de, de Model Arts. Para empezar, eh, quiero que veamos este framework en el cual son las capacidades digitales que se tienen que potenciar al tener, estar entrando en economías exponenciales, ¿no? con el uso y la proliferación de dispositivos conectados al Internet, desde los móviles hasta cualquier, lo que se llama Internet of Things. Eh, tenemos una serie de capacidades para poder ser exitosos en esta economía eh, exponencial, ¿no? Y tenemos desde plataformas, APIs, microservicios, automatización, analítica avanzada, que es el tema que nos eh, toca hoy, y este, en particular el tema de inteligencia artificial. Bueno, hay algunas otras características que también podemos hablar y que son eh, clave en la implementación de Huawei Cloud. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial ya tiene pues algunos años en el cual este se ha estado desarrollando. tiene este temas tanto tecnológicos como de procesos y de organización muy relevantes. Tecnologías muy importantes. Uno es el sensar que es poder capturar con, bueno, con computadora este, todo lo que tiene que ver con el mundo real imágenes voz sonidos video etcétera ok comprender esto sería el poder determinar eh, cuáles son los patrones que corresponden a ese mundo físico que estamos midiendo sí, del que estamos obteniendo la información y finalmente actuar sobre el mismo actuar en consecuencia sobre lo que se eh, las eh, esta comprensión estas inferencias que estamos haciendo sobre esas sobre esas muestras que estamos tomando de la realidad. ¿Ok? Y si esto lo ponemos en un ambiente o en un ámbito de retroalimentación continua, eh, lo conocemos como aprendizaje, como learn. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en cuanto a eh, la inteligencia artificial se, re se refiere. Desde el punto de vista de Huawei, Cloud. ¿Ok? Eh, nosotros lo englobamos en lo que se llama la analítica avanzada. La analítica avanzada, a diferencia de la analítica tradicional, que solo ve datos históricos, dashboards, reportes operativos o eh, ejecutivos, ¿sí? la analítica avanzada tiene que ver con predecir el futuro, el poder hacer ciertas inferencias para poder predecir qué es lo que sigue dentro de algún entorno eh, de la vida real o en el ámbito digital. Y lo dividimos en tres grandes rubros uno sería la clasificación, sí, y ahí podemos ver, pues, por ejemplo, que se puede identificar un auto, un vehículo autónomo, cuando es una persona, cuando hay un peatón distinto a que sea una imagen una banca, un semáforo, etcétera, ¿Ok? Y también este vemos la identificación de los objetos, sí, que cruzado contra una base de datos podríamos determinar el precio de cada uno de esos objetos para no necesitar, eh, pues, dependientes humanos. Después tenemos el tema de la recomendación, en el cual a través de mucha información, incluso información actitudinal, que es esta la que, que tiene que ver con redes sociales, que tiene que ver con, eh, con los comportamientos de las personas dentro de sus ámbitos de interacción en redes sociales, precisamente lo comentaba, se pueden hacer recomendaciones muy interesantes acerca de, de, de lo que se le podría ofrecer o de qué forma interactuar con una persona. Y finalmente tenemos la predicción. ¿OK? Este tema de predicción también es importante, por ejemplo, para poder determinar qué es lo siguiente, el siguiente producto o servicio que se, se le va a ofrecer a una persona. Que, eh, que, eh, si algún estudiante, alguna persona va a dejar de ser nuestro cliente pronto o va a fallar un examen, por ejemplo. O va a renunciar a continuar estudiando. Ese tipo de cosas se pueden determinar a partir de todos estos datos. Y también por ahí tenemos un ejemplo de muchas aplicaciones en las cuales dicen: Puedes ver cómo te vas a ver cuando tengas 90 años. O eh, vamos a ver este, alguna eh, alguna imagen cantando, haciendo algo. Esto tema entra en el tema de la predicción porque es de acuerdo al comportamiento. Eh, eh, actual, o sea, precisamente es una fotografía, ¿qué sería lo siguiente que podría hacer en un ámbito de, de, de canciones, ¿no? de, de comportamiento pues, adicional? Después, tenemos una serie de, eh, de casos de uso que aplican para todas las, las, eh, las industrias. ¿OK? Aquí podemos ver este, algunos ejemplos de estos casos de uso, por ejemplo, en servicios financieros. Para poder hacer el análisis de riesgo, si el análisis de riesgo tradicional lo que hace es considerar únicamente la transaccionalidad que se tiene o los comportamientos pasados desde un buró de crédito, por ejemplo, ¿no? Pero ahora con los nuevos mecanismos de inteligencia artificial se puede tener un modelo el cual considere la propensión que tiene un cliente a no pagar algún servicio, por ejemplo, el riesgo que tiene con esta persona. Sí, este, a, a través de sus comportamientos, de sus comentarios en redes sociales, de eh, todas las interacciones que han tenido en los ámbitos eh, sociales o digitales. ¿Okay? Después tenemos también en, eh, en insur Insurance, por ejemplo, también este, pues, poder hacer un underwriting o una suscripción de servicios mucho más, eh, eh, más amplia, considerando este muchos de los factores. En Telecom hacer una maximización de las inversiones en infraestructura en retail poder analizar el sentimiento de la marca de acuerdo a los comentarios que se han tenido en redes sociales por ejemplo en manufactura en utilities digamos que todas las industrias son susceptibles a ser irrumpidas por, el, por la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los componentes que componen un proceso de inteligencia artificial? Vamos a ver esta imagen en la cual tenemos en el centro el componente de inteligencia artificial, el cual se alimenta de inteligencia de industria. ¿Ok? Eh, comentábamos que la inteligencia artificial va a simular el comportamiento de un humano, de un humano experto. Por lo tanto, es muy importante que esta inteligencia artificial se pueda alimentar de, esa, de, esa, de ese conocimiento experto, de la inteligencia de industria o de negocio, como vemos aquí. ¿Ok? ¿De dónde va a tomar esa información sobre la que va a actuar o hacer inferencias de datos? ¿Ok? Entonces es muy importante poder contar con una plataforma de datos, de analítica, de, eh, que pueda alimentar grandes volúmenes de información, tanto para entrenar el modelo como posteriormente hacerlo llegar muy rápido a la inferencia ya de la inteligencia artificial. Y una vez que la inteligencia artificial ya está entrenada, ya puede obtener buenas inferencias, buenas conclusiones. A partir de los datos que, se fueron, que fueron alimentados, se eh, publica como eh, un, pues puede ser como un API, como un servicio, el cual va a empezar a reflejar valor social y valor de negocio. ¿okay? Y esto lo podemos incluir en un ciclo de mejora continua, ¿sí? para que los datos que vaya arrojando la inteligencia artificial lo podemos regresar a la capa de datos para que vuelva a mejorar este, sus inferencias cada vez más. Hay que tener mucho cuidado con esto porque ha habido algunos casos en los cuales la retroalimentación, si no es de manera correcta, este, puede eh, traer este, pues, algunas consecuencias. Entonces es muy importante conocer estos límites que también, eh, aparte de los componentes que se tienen en la inteligencia artificial. Desde el punto de vista Huawei... Vemos que eh, hasta el 30% de los sistemas en el core son susceptibles a poder eh, contener este componentes de inteligencia artificial. Y lo que hemos estado viendo en la experiencia que ya tenemos es que el, eh, el mínimo que vamos a tener de, eh, de desempeño, de mejora en el desempeño en los procesos, es el 18%. Y en Huawei ya tenemos más de 800 proyectos que tienen algún grado de implementación. De, eh, de proyectos de inteligencia artificial. Este sería el Journey que es recomendado para poder hacer una implementación de inteligencia artificial. Lo primero es poder hacer el Foundation, ¿ok? Es cuáles son las capacidades que se requieren de acuerdo a las capacidades actuales de una organización para poder adoptar las eh, metodologías y prácticas de inteligencia artificial. Y esto lo hacemos habilitando tanto procesos, tecnología como como personas y eh, haciendo los pocs necesarios, sí, pruebas de concepto, empezar a ir poco a poco definiendo todo este journey. Después empezamos a compartir todo este conocimiento en la organización. Si empezamos con un grupo pequeño, poco a poco se van metiendo en más áreas de negocio, en más áreas técnicas. Empezamos a hacer el retooling de eh, la gente que está involucrada en todos estos eh, procesos. Y ya incorporan los procesos de inteligencia artificial en todo el proceso. Después tenemos cuál es, cómo iniciarlo. Eh, tenemos un enfoque educado ¿sí? de cómo poder estar adoptando estos procesos de inteligencia artificial. ¿sí? En la iteración uno es poder identificar estas oportunidades de negocio, poder poner una hipótesis sobre un caso de uso que sea eh, pues, eh, fácil. De no tanta complejidad, ¿sí? poder determinar cuáles son las capacidades actuales que tiene la organización para poder ver este cómo eh, implementarlo de la forma más rápida. En la interacción 2, empezamos a diseñar cuál es la arquitectura y el proceso objetivo que necesitamos utilizar, las herramientas con las que vamos a utilizar, definir un minimum viable product, ¿OK? Y a partir de eso, poder determinar el business case después de este eh, pequeño piloto. Para poder hacer una, una, una implementación mucho más compleja. ¿Ok? Y en la iteración 3 es empezar a definir el roadmap para varias organizaciones, para varios otros casos de uso y empezar este con todo el proceso de, eh, de test and learn. ¿no? Este proceso es muy iterativo en el cual, eh, pues poco a poco, se va haciendo una retroalimentación sobre los procesos y se van refinando las capacidades cada vez más. ¿Ok? Ahora voy a entrar a la plataforma que nos compete, la de Huawei Cloud, que se llama Model Arts y está en su versión 3.0. Esta plataforma está basada en mejores prácticas, de hecho, eh, pues está basada en lo que están dictando los grandes tipo Garner, que nos dice cuáles son las tendencias que se tienen en 2023 para la inteligencia artificial. ¿Okay? Hay dos eh, denominadores que son muy importantes y por los cuales hay una proliferación de estos casos de inteligencia artificial. Uno es la democratización, quiere decir que las plataformas permiten a cualquier persona de la calle poder acceder a estos recursos de inteligencia artificial y la industrialización, quiere decir que aquellos ciclos anteriores en los cuales una la implementación de un proceso en inteligencia artificial tardaba muchísimo tiempo requería mucho conocimiento experto, ahora se puede hacer de manera estándar, de manera industrializada. Entonces son las dos megatendencias que dominan el ámbito y en las cuales nuestra plataforma está basada. La evolución, empezamos en el 2018 con el Model Arts 1.0, ¿sí? ahora estamos eh, a partir del 2020 en el Model Arts 3.0, que tiene muchas eh, ventajas desde el punto de, de vista mejores prácticas y adopción de, de tecnologías de inteligencia artificial. Y una de las últimas que eh, se han hecho es eh, los modelos Pangu. ¿okay? los modelos Pangu son eh, capacidades o modelos ya preentrenados, sí, que nos sirven sobre todo para eh, análisis financiero, para predicción de clima, para eh, escenarios de minería, ¿okay? en los cuales eh, hay muchísima información que puede estar, que puede ser necesaria para poder ajustar un modelo. Y estos modelos Pangu, como comentaba, son propiedad intelectual de Huawei. Eh, y eh, tienen cientos de millones de parámetros ya preentrenados, eh, como la optimización este que, que se requiere para este tipo de escenarios. Vamos a ver un poco. Este sería muy rápido cuáles son los temas de innovación que están incluidas. Eh, recuerden que Huawei es la compañía número dos en cuanto a investigación y desarrollo. Por lo tanto, toda esta investigación. Está reflejada dentro de los productos y Model Arts no es la excepción. Entonces, tenemos todas estas eh, técnicas o eh, mejores prácticas ya incluidas dentro de la misma de la misma eh, plataforma, ¿no? Como eh, redes neuronales, representaciones multimodales, eh, knowledge graphs, etcétera. Quienes participan en este ciclo y también Model Arts nos ayuda a poder incorporar este conocimiento dentro, ¿ok? nos ayuda a poder acelerar la inclusión de los distintos roles que participan en la inteligencia artificial. Los ingenieros de aplicaciones son aquellos que despliegan estos modelos dentro de una aplicación, dentro de una aplicación móvil, una aplicación web, eh, en, un, eh, en un chip, en un robot, etcétera. Los expertos de la industria son aquellos que permiten incluir este conocimiento ¿sí? de, eh, pues de, de negocio dentro de estos modelos de inteligencia artificial. Los científicos de datos son aquellos que se encargan de poder determinar qué parámetros desde el punto de vista de datos son importantes y normalizarlos. ¿Ok? Los ingenieros de algoritmos son los que definen cuál es el mejor algoritmo de inteligencia artificial. Ya sea este, pues un eh, una red adversarial, una convolucional, etcétera, de acuerdo al modelo que se esté eh, tratando. Y finalmente los ingenieros de TI son los que se encargan de desplegar en la infraestructura adecuada, ¿sí? en la nube, on-premise, etcétera, este poder eh, de, eh, implementar estos modelos. ¿Ok? Entonces, nuestra plataforma, ahí tenemos que los ciclos de desarrollo son cinco veces menores, que tenemos un. Eh, un, un skill set reducido necesario como lo vamos a ver ahora en un ejemplo una persona de la calle sin conocimiento previo de inteligencia artificial puede eh, hacer la, eh, el entrenamiento de estos modelos el monto de código que se requiere para poder eh, hacer este las inferencias es hasta cinco veces menor y también el poder de cómputo que ponemos a la disposición de nuestros clientes también es este pues eh, bastante como ahora lo vamos a ver esta sería la arquitectura de Model Arts. De hecho, es una sola plataforma, pero estas son todas las características que tiene incluidas internamente. La plataforma es la que aparece ahí en amarillo. Se llama eh, Model Arts, eh, plataforma de ahí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos internamente? Tenemos una plataforma de aprendizaje eh, muy rápido, ¿sí? En el cual no se requiere el conocimiento experto y se llama EXML, ¿OK? Y esto es sobre todo para escenarios de reconocimiento de imágenes, de clasificación de sonidos y de analítica predictiva. ¿okay? Pero internamente también tenemos una plataforma de entrenamiento sí, con Jupyter Notebooks, que son, este, pues muy, son claves para estos escenarios de, de inteligencia artificial. ¿sí? Un estudio de Machine Learning, tenemos la capacidad de hacer Training Jobs, meta MetaSearch, y la plataforma de inferencia. Esta sería otra cosa muy importante. Dentro de la plataforma de inferencia es... Cómo desplegamos estos modelos previamente entrenados y tenemos tres formas de, de, de desplegarlos. Uno sería inferencias en el edge, o sea, es poderlos, poder llevar estos modelos ya entrenados muy cerca de donde suceden las cosas, ya sea en un robot, en una fábrica, en una sucursal, ¿ok? Inferencias online, que es publicar estos modelos como APIs, y ahora vamos a ver un ejemplo, e inferencias batch, que quiere decir que podemos mandar una serie de, de, de datos eh, para muchos clientes, por ejemplo, eh, para hacer campañas de marketing, por ejemplo, y el modelo nos va a regresar las inferencias de forma batch, o sea, muchos eh, lotes de muchos clientes al mismo tiempo. ¿Okay? Tenemos también una plataforma de eh, data management, ¿sí? para poder hacer tanto eh, la carga de los datos, esto que comentaba que se alimentan mucho de datos poder hacer el etiquetado de los datos, que es muy importante, ¿sí? y se hace un análisis automático de, los, de las características de los datos también, si se desea. Contamos con una plataforma de marketplace. Si se quieren monetizar estos modelos que ustedes están disponibilizando o haciendo porque ven que pueden ser, eh, pueden ser importantes para la industria o para otros clientes, se pueden industrializar, se pueden monetizar a través de publicarnos en nuestro marketplace o hay varios modelos que están disponibles para su uso también. En cuanto a los eh, motores o los frameworks que utilizamos, eh, pues son este, los más típicos de, de Java, como Spark, Machine Learning, como XGBoost, como SKLearn. Manejamos TensorFlow, PyTorch, MXNet, Café, Keras, okay, que son este, pues de, de uso muy extensivo. Aunque también tenemos dos frameworks propietarios de Huawei que sería MindSpore y Moxing y estos frameworks son para poder hacer uso de los eh, procesadores que nosotros tenemos exclusivamente en Huawei, ¿ok? Y de estos voy a hablar este en un momento. Aquí los tenemos en la parte de abajo la, el poder de cómputo que podemos utilizar para estos modelos pueden ser máquinas x86, tenemos GPUs para cargas más interesantes o que tengan consuman más datos, pero lo que les comentaba tenemos procesadores que son eh, mucho, mucho más veloces que GPUs, ¿sí? Y son de la línea Kunpeng y Ascent, ¿OK? Disponibles para que ustedes puedan hacer un entrenamiento mucho más rápido y más efectivo en eh, nuestra plataforma de Model Arts. Y desde el punto de vista eh, de datos, nosotros podemos tomar la información desde el Edge, ya sea desde videocámaras, micrófonos eh, y también este desde fuentes de datos, tipo bases de datos, tipo... Eh, tipo plataformas de Big Data, ¿sí? En cualquiera de los formatos que, se, eh, que son de la industria, ¿no? Como eh, imágenes, video, CSVs, Excel, Parquet, JSON, etc. Aquí tenemos un doble clic de cuáles son las capacidades que vamos a ver. No voy a entrar mucho, nada más este, para que vean que tenemos este, muchas mejores prácticas incluidas en cada una de las fases del desarrollo de la inteligencia artificial, pero ahora les voy a mostrar cómo se hace en, pues ya en, en, en un demo en vivo. En la presentación concluimos con algunos ejemplos, ¿sí? por ejemplo, esto sería en, eh, en el sureste mexicano, ¿okay? tanto en México como en Guatemala, lo que se hizo es poder cooperar con una ONG para poder eh, determinar los hábitos eh, de vida del de mono araña, ¿Ok? Entonces, este, pues se pudo determinar esto, pero algo muy importante también que se pudo determinar a partir de poner tanto micrófonos como eh, cámaras es que se pudo determinar cuando había tanto caza furtiva como tala eh, indiscriminada de los bosques, ¿no? Donde se iba filtrando precisamente este, pues las sierras eléctricas o este, disparos. Entonces, con esto se pudo determinar cuándo poder levantar una alarma para poder alertar este, que había este tipo de prácticas ilegales dentro del, de la misma selva este, en, en el sureste. ¿Okay? Este sería uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que tenemos es el poder hacer, determinar que un pozo petrolero todavía es factible de poder ser explotado en cuanto a gas o producción de petróleo. Sí, es muy complicado. ¿Okay? Entonces, eh, lo que se hizo también es este desarrollar con el uso de un intelligent twin, sí, que es al final es un dispositivo que va hacia un pozo normalmente ya se puede para poder determinar si eh, al suelo, ¿okay? Se podía bajar y a partir de un entrenamiento eh, con un modelo de inteligencia artificial se pudo determinar si ese pozo petrolero todavía era factible de poder seguir siendo explotado en cuanto a gas y petróleo, ¿ok? Entonces aquí vemos que la identificación y la evaluación hasta 70 más rápida, sí, y el equivalente a que pudiéramos bajar a un experto humano hacia esos esas profundidades, ¿ok? Y bueno, este, lo que se utilizó es precisamente las capacidades de, de dispositivos de Huawei que son los Intelligent Twins. Aquí tenemos otro ejemplo que son tiendas totalmente autónomas, que no requieren eh, ni códigos de barras, pero tampoco este, participación humana, ¿okay? en los cuales este, pues, simplemente por visión de computadora se podía determinar cuáles eran los eh, productos que estaban siendo comprados y al final de cuentas poderlos escanear, pagarlos y de esa forma pues, hacer una tienda totalmente autónoma. ¿okay? Aquí podemos ver algunas métricas, 99% de, eh, de efectividad en la identificación. ¿Sí? menos de un segundo para poder hacer la identificación de los bienes, o sea, no se tenía que eh, tardar mucho y eh, la actualización de los inventarios pues se hacía en menos de un día. ok Y otra eh, de las de los casos que también este les traigo, esto es aplicando estos eh, modelos preentrenados de inteligencia artificial que les comento que se llaman Pangu Models, ¿Sí? como les comentaba, hay para medicina para eh, minería, para servicios financieros, para, eh, para este, eh, clima también. Este modelo de inteligencia artificial lo que hizo es poder pasar de esos ciclos de años de investigación y desarrollo para poder detectar nuevas medicinas, ¿sí? para poder detectar una super vacuna. ¿ok? Entonces lo que nos está viendo aquí es que estos procesos tomaban 1.7 eh, miles de millones de componentes. ¿OK? y de los cuales este, pues, se tenía que establecer toda la, la factibilidad de combinaciones necesarias que pudieran ser factibles de ser este, investig investigados o pasar a la siguiente fase. Entonces, este, este proceso de años, utilizando estos Pangu Models, pudieron pasar a un mes y, por lo tanto, este, pues, facilitar eh, mucho mejor el ámbito de la, eh, de la investigación y del desarrollo. ¿OK? Esto sería eh, la parte de la... De la presentación, ahora voy a pasar con ustedes a hacer una presentación de nuestra plataforma de Model Arts, ¿ok? La plataforma está disponible dentro de la consola de Huawei Cloud, ¿ok? Yo estoy utilizando aquí, podemos ver eh, tal cual este buscamos eh, Model Arts, aquí aparecen todos los servicios que están disponibles desde el punto de vista Huawei, sí. Y Model Arts es la plataforma de inteligencia artificial. Aquí podemos ver un dashboard para que nos diga cuántos modelos estamos ejecutando, qué es lo que tenemos. ¿okay? Y después, de arriba hacia abajo, quiero que vean todas las capacidades que tenemos. XML es lo que les comentaba, es nuestra plataforma que no requiere conocimiento experto. ¿sí? Cualquier persona de la calle puede hacer uso de estos modelos y hacer una inferencia. Para modelos eh, no muy complejas, ¿no? por ejemplo, clasificación de imágenes, detección de objetos, Analítica predictiva, clasificación de sonidos, clasificación de textos. ¿Ok? Pero bueno, si se quiere algo un poco más especializado, por ejemplo, eh, algún escenario que tenga que ver con moléculas, con ingeniería genética, con videos, etcétera, pues bueno, se sigue el proceso completo de inteligencia artificial, ¿no? Que es de arriba hacia abajo, sería data management, ¿sí? El poder etiquetar, el poder subir datos y etiquetarlos. Dev Environment, que sería Jupyter Notebooks, el poder hacer análisis exploratorio de datos dentro de Jupyter, de los notebooks de Jupyter, después la creación de algoritmos, después el entrenamiento sobre grandes volúmenes de información. Es muy importante saber que los Jupyter Notebooks es sobre todo para hacer pequeñas pruebas, determinar que, que los, eh, los modelos los datos y los modelos de inteligencia artificial que estamos utilizando son los más adecuados sí pero ya cuando se elige uno es muy importante poderlo pasar a, a una fase de entrenamiento masivo con eh, pues una cantidad importante de datos no entonces tenemos la plataforma de entrenamiento después tenemos la eh, lo pasamos como una aplicación de inteligencia artificial y finalmente lo desplegamos ya sea como un api como un batch o en el edge, ¿no? Como lo comentaba. Entonces, aquí tengo un par de ejemplos, ¿sí? En el cual lo que voy a hacer primero es una, eh, una clasificación de objetos, una detección de objetos. En este caso de uso, voy a utilizar la plataforma de XML, ¿sí? Que es este no requiere conocimiento experto, para ver este, qué tan fácil es poder utilizar esta plataforma. Entonces, entro a crear un proyecto de Object Detection, yo ya tengo creado uno, ¿sí? Para no tener... El tiempo es muy rápido, pero, pero este, aquí les voy, a, les voy a decir cómo se hace. Una es, esta, este modelo que hice es para poder determinar eh, si, una, si una persona tiene máscara, este, de estas que ahora se, puso, se pusieron de moda este, pues gracias al COVID, ¿sí? para determinar si una persona tiene máscara o no tiene máscara. Entonces subí una cantidad de datos para poder entrenar este modelo. ¿sí? No fueron muchos datos los que tuve que subir. ¿Sí? Fueron 58 imágenes nada más que aquí las podemos ver. Entonces, lo que hacemos es subir la información ¿okay? y después etiquetarla. ¿De qué forma se etiqueta? ¿Sí? Simplemente es seleccionar la imagen ¿sí? y determinar, o sea, en un cuadro, si tenía o no tenía eh, eh, máscara. ¿okay? Y con eso clasificarla como no mask o mask. Ustedes pueden poner las etiquetas que quieren que diga en español. Este, como sea, ¿no? Entonces, a partir de hacer toda esta, eh, perdón, voy a regresar, a partir de hacer esta, esta clasificación, el etiquetado de los datos, ¿sí? Después de eso, de etiquetar los datos, que vemos aquí que ya todos están etiquetados como máscara y no máscara, en 80 y... fueron eh, un poco más de 100, de 100 imágenes nada más, o sea, son, es una cantidad limitada de datos. Lo que hago después es... Dar clic en el motor, en el botón de train, ¿ajá? y se empieza a eh, entrenar este modelo. Yo ya tengo entrenado este modelo para que lo, lo puedan ver este de manera, eh, pues bueno, no tarde mucho tiempo, ¿no? Pero si checan, este modelo está entrenado en 8 minutos con 32 segundos. O sea, tardó muy poco en, en ser entrenado el modelo, y aquí está el score. O sea, la predicción la está haciendo en una precisión de 87% que la verdad está muy alto para poder haberlo entrenado con, pues, con imágenes este, aleatorias desde, desde el punto de vista de internet, okay entonces pues aquí tienen ya este la se entrenó con un GPU ¿ajá? y se va cobrando el entrenamiento por hora, o sea es importante saber este que se va entrenando poco a poco posteriormente lo que hacemos una vez de que el modelo ya está entrenado y vemos que está correctamente parametrizado hacemos un deploy del servicio, ¿sí? Y este servicio queda desplegado como un API, ¿ok? Y aquí podemos ver la URL de este API, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, está puesto este como un, como un API REST, ¿ajá? en el cual ya está disponible para poderlo agregar en una aplicación web, en una aplicación móvil, etcétera, ¿ok? Con la seguridad adecuada que se requiere en este tipo de implementaciones. Pero aquí mismo en la plataforma yo puedo probar el API con alguna. Con algún dato que nunca haya sido utilizado por el modelo. Por ejemplo, aquí yo voy a probar ¿sí? este, eh, esta aplicación con una imagen que no estaba en el set de entrenamiento. ¿no? Por ejemplo, aquí, pues bueno, está este eh, algunos, al, algunas imágenes. ¿sí? Entonces, yo subo la imagen y le doy clic en Predict. ¿sí? Empieza a funcionar este API, ya este con la inferencia necesaria. Y si checan aquí, lo que me dice es que en estas tres imágenes tienen eh, tres figuras, me marca dónde debería estar la máscara, pero tiene eh, la identificación de que no hay máscara en un 89%, en un 91%, en un 84%, e incluso me dice dónde están las coordenadas de, esas, de esa detección que acaba de hacer. Entonces fue muy rápido poder entrenar este modelo, se entrenó en cuanto a imagen hasta... Eh, desde la obtención de las imágenes, el etiquetado, el entrenamiento y, y, el, y la inferencia en menos de un día. ¿no? Entonces, este, aquí lo tenemos. Podemos subir alguna otra imagen. ¿sí? También este, pues, me tomé ahí una, una foto en el mismo hotel. Le doy este el predict. Y aquí me determina que esta foto tiene una máscara en un 99% de probabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, con esas probabilidades, pues ya hacemos lo que se tenga, ustedes de, determinan qué hacer con una probabilidad de, 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 de inferencia de la detección, ¿no? Entonces, es este, pues bueno, esto lo pude entrenar muy rápido. Este sería para, eh, para visión de computadora. Ahora voy a hacer una, un ejercicio de analítica predictiva, también para que vean, es uno de los escenarios muy, muy recurridos. ¿Sí? Que es, por ejemplo, digamos que tenemos eh, información tabular en la cual me dice todas las personas que en el último año han contratado cierto producto de acuerdo a sus características. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo información tabular que me dice el primer atributo es la edad, el segundo atributo es si está empleado o dónde trabaja, el tercero su estado civil. El cuarto, la actividad económica. Quinto, sexto, son varios otros datos que estoy incluyendo dentro de, la, dentro de, de, de esta muestra, ¿no? De, y al final de cuentas, el atributo 17 me dice si contrató o no contrató este producto, esta persona, ¿no? Entonces, aquí lo tengo. Pues, bueno, yo estoy subiendo estos datos como este, para poder entrenar el modelo. ¿ah? Yo aquí simplemente le digo cuál es la columna objetivo Sí, o sea, yo le digo que la columna objetivo pues, es la 17, es de la que quiero obtener la inferencia. ¿okay? ¿Y qué tipo de dato es? ¿Es discreto o es continuo? ¿no? En este caso, pues son yes o no. ¿sí? Lo que tenemos en el atributo 17, por lo tanto, es una, es una eh, implementación discreta. Y le doy clic en entrenamiento. Bueno, de nuevo, eh, otra vez, lo que les comentaba, este modelo ya lo tengo entrenado para no tener que, que entrenarlo otra vez. Pero si checan, este modelo se entrenó en 4 minutos con 11 segundos. O sea, fue muy, muy rápido. Y pudo obtener una precisión del 96%. Entonces, es algo bastante alto. Y se entrenó solo con un CPU. El mismo motor de inteligencia artificial determina que no necesitamos un GPU o un procesador este de muy alto rendimiento, sino con un CPU puede ser entrenado sin ningún problema. ¿Ok? Y finalmente, le doy clic en deploy el ser eh, deploy. ¿okay? Con lo cual, ya genera la herencia como si fuera un API. Un API que les contaba que pueden ser visto en, un, en, una, en una aplicación web, en una aplicación móvil. Ahora, lo que voy a hacer es mandarle una inferencia, o sea, un, una predicción de los datos que no haya, unos datos que no conozca, ¿no? Entonces, por aquí pueden ver que yo puedo mandar muchos datos en la forma de JSON, ¿sí? Porque esta es una... Pues una analítica predictiva. Entonces le digo, ok, de acuerdo a este modelo, quiero saber si una persona de 45 años, que trabaja en management, que es casado, actividad terciaria, gana tanto, etcétera, 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 ¿Le, ¿le puedo dar este producto o no? Ok. Entonces, lo único que hago es dejar ese atributo 17 en blanco, que es el, el atributo objetivo. Ejecuto la predicción. De este modelo ya implementado, y me dice, por ejemplo, que con estos datos la predicción es no, o sea, que no le debo dar este producto a, este, a esta persona. Con esto me ayuda a hacer este, pues eh, es lo que se llama la analítica predictiva. ¿Ok? Bueno, esa sería la parte de, eh, de los modelos fáciles que tienen que ver con XML que no requieren conocimiento humano. Pero como les comentaba, este conocimiento experto, perdón. Como les comentaba, nuestra plataforma también sirve para poder hacer inferencias mucho más rápidas. Por ejemplo, aquí en notebooks, yo lo que hice es poder generar eh, un modelo de inteligencia artificial para clasificación de videos. ¿Ah? Aquí tengo ejecutándose el eh, modelo de inteligencia artificial. Estoy haciendo un análisis exploratorio de datos. Puedo eh, subir, bajar librerías, probarlo poner este todo el código aquí están las imágenes con las que estoy entrenando el modelo para detección de, de actividad ¿no? después este pues eh, aquí estoy aquí estoy utilizando un modelo de 179 mil parámetros por ejemplo que es este con redes neuronales Ajá. y lo que les comentaba nuestros modelos de pangu utilizan decenas de millones de parámetros ya este, pues disponibles para, para ustedes ¿no? para poderlos utilizar. Solo en la propietarios de Huawei. Ok, aquí tengo este, pues el entrenamiento. Por ejemplo, este modelo pudo ser, después de entrenarlo un rato con GPU, me pudo llegar a una efectividad del 89%, que es bastante alto también, ¿no? Entonces, tenemos Jupyter Notebooks para poderlo hacer, para poder hacer este tipo de inferencias. Aquí tengo otra inferencia, este, pues ya como un ejemplo, ¿no? Yo creo un algoritmo para poder determinar. Eh, para poder hacer un reconocimiento de, 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 de dígitos, ¿no? de manuscrita. ¿OK? Entonces, lo que hice es poder generar este modelo, sí, como un algoritmo en PyTorch. ¿ah? Ya está especificado, entonces aquí lo creé. Posteriormente a ese algoritmo, que es un programa en Python, así como, lo, como se hizo en, en, en el Jupyter Notebook, ya lo, lo creé como algoritmo. Posteriormente lo pasé a una fase de training jobs. Podemos ver aquí que ya está completado el entrenamiento ¿sí? sobre una cantidad grande de datos y lo hizo con un GPU. Posteriormente creé una aplicación de ahí. Ajá, entonces aquí aparece el, eh, el, el programa en, en PyTorch como una aplicación y finalmente la desplegué. ¿Sí? O sea, siguiendo ya un proceso un poquito más manual, pero de arriba hacia abajo, ya lo desplegué como eh, pues una inferencia online. Entonces voy a entrar a esta, a esta inferencia online. ¿sí? Y veo aquí que el modelo pues ya está habilitado, ya está listo para poder hacer una inferencia. Aquí me aparecen cuáles son los parámetros de uso. Por ejemplo, está disponible como un API. Ajá. Un API que al final, este, pues, como comentaba, puede, ser, puede estar dispuesto, puede ser llamado, invocado desde una aplicación móvil o una aplicación web. ¿okay? Yo puedo probar ¿sí? si la predicción que está haciendo es correcta. Por ejemplo, este modelo, lo que les comentaba, es para el reconocimiento de, de, de caracteres en manuscrita. ¿okay? Entonces, eh, por ejemplo, aquí lo pruebo. El parámetro que necesita se llama image. Yo puedo subir para probar algún ejemplo, sí, por ejemplo. Aquí tengo un pues una imagen, ¿no? con un cero, un medio cero ahí este puesto, escrito de es una un carácter blanco con fondo negro, ¿ajá? y hago la predicción. Y si checo, si checan este, estas imágenes este, las hice con manuscrita, ¿no? Y ya nada más este, las salvé como imágenes y me determina que este es un cero, ¿no? Si sirvo, si sirvo algún otro por acá por ejemplo, un 8, no, un 6, ¿no? Al final de cuentas, ¿sí? Que está, pues, eh, parece una G, este, más o menos un, un 6. Le doy la predicción, me está determinando que es un 6 también, ¿no? Entonces esto me permite como ya están incorporadas estas características en los celulares, en las aplicaciones para poder hacer este, el OCR, ¿no? El Optical Character Recognition. Pero si vemos, este es un modelo que desde cero pude entrenar, a partir de muchos datos y al final de cuentas está haciendo inferencias correctas. Ok, pues bueno, eso es lo que quería eh, compartirles hoy. Mi nombre es David Cruz. Estamos abiertos para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan. No sé si tenemos este, pues algo más, dudas o preguntas que, que estén este, abiertas todavía aquí en el, pues en el, en el webinar. Parece que no tenemos ninguna, ninguna duda, ninguna pregunta. Y bueno, pues por cualquier comentario, eh, pues mi nombre es David Cruz Matus. Y eh, cualquier comentario, cualquier duda, podemos eh, responderlo ya sea por los comentarios de, de redes sociales o me pueden buscar eh, por mi perfil de, de LinkedIn, como David Cruz Matos. Muchísimas gracias y esto sería todo por la presentación de hoy. Huawei, líder en infraestructura TIC y dispositivos inteligentes, busca impulsar el crecimiento de los negocios basados en la nube en Latinoamérica y el Caribe, con su estrategia Todo como Servicio y el concepto de aplicaciones nativas en la nube. Cloud Native es un modelo dinámico en metodología ágil en y para nube, centrada en automatización de tareas, microservicios y otras herramientas. En América Latina, Huawei Cloud tiene presencia de norte a sur con tres regiones, en México, Chile y Brasil, y zonas locales en Argentina y Perú. Además, para 2023, Huawei Cloud inaugurará dos nuevas zonas de disponibilidad en la región. Un nuevo data center para nube pública en Chile y un nuevo punto de presencia en Colombia. Estamos comprometidos a construir una red global que permita acceder a los servicios de Huawei Cloud en 50 milisegundos desde cualquier parte del mundo. Todo en la nube, todo como servicio en la nube.